La alerta roja apuntaba al norte y noroeste del país, pero los vientos huracanados están teniendo consecuencias en toda España. Las más graves en Cataluña, donde han muerto 4 niños atrapados bajo el techo de un pabellón deportivo que se ha venido abajo. Sí, pues claro, ya muchos ni siquiera ya no vinieron a entrenar porque decía mucho viento. Por eso se metieron dentro, porque normalmente practican los sábados fuera. Y por lo que usted sabe, habían en el momento de la caída de... Lo que me dicen los monitores, eso es. Lo que me dicen los monitores, había 11 niños. He llegado y 8 o 10 niños ahí enterrados y los guardias no venían. Y los del barrio de la Petanca, pues hemos empezado ahí como hemos podido a sacarlo. Solo tienen la entrada de aire, que son los agujeros que tienes ahí, ¿vale? Y no tienen entrada a ningún lado. Cacho, se ha acumulado el aire, no tiene salida y ha reventado el techo entero. Eso es vergonzoso. Ha sido a causa del viento que la nave ha cedido y ha cogido a los niños dentro. Estaban jugando dentro porque fuera hacía mucho viento precisamente y mira, les ha pillado. Hay otros 16 heridos ingresados en hospitales de Barcelona, algunos de ellos graves. Tienen fracturas y contusiones por aplastamiento, pero han salvado la vida gracias a la rápida intervención de los equipos de rescate y de los bomberos, y en algún caso, gracias también a la suerte. El niño, mi hijo, venía a entrenar, pero se dejó el guante en casa de mi madre. En esos momentos, cuando subía a buscar el guante, subiendo por las escaleras, ha visto que se caía la Uralita. Salió corriendo y todos los niños que había por allí, en las escaleras, salieron corriendo y él fue a buscarlo, a llamar a la policía porque algo había pasado, porque los niños habían quedado algunos dentro. Agradecer en primer lugar a los Mossos, a la policía local, a los bomberos, la rapidez con la que han actuado de la coordinación. Quiero hacer mención específica también a muchos vecinos que de forma rápida han colaborado en sacar los escombros para ver si habían más niños debajo de los escombros y decir que estaba ya declarado el estado de alerta desde ayer, pero que esta mañana mismo hemos declarado el estado de emergencia ante la fuerza de los vientos, que espero que disminuyan las próximas horas. Árboles arrancados de cuajo, carreteras cortadas, cortes en el suministro de luz, es el rastro que está dejando un fenómeno extraordinario al que los expertos conocen como ciclogénesis explosiva. Se llama habitualmente ciclogénesis explosivo, también se conoce como la tormenta perfecta. Lo que ocurrió durante la jornada de ayer es que una masa de aire frío que desde el noroeste se iba desplazando hacia la zona del Golfo de Vizcaya chocó con una masa de aire cálido subtropical que venía desde el Caribe. Esto pasó a las 6 de la mañana de ayer y en el centro del Atlántico. Esa borrasca se convirtió en esa ciclogénesis explosiva. Es esta borrasca que tenemos aquí. Observen cómo ha ido desplazándose por el extremo norte de la península, afectando durante la madrugada al Cantábrico, dejando esos vientos que han rondado los 200 kilómetros a la hora y esas olas que han llegado a superar los 14 metros. A ver, peatones y ciclistas, retírense de la zona del parque. Protección Civil mantiene la alerta roja a Cantabria, País Vasco, Galicia y Cataluña. Ahora el riesgo extremo está en la costa. Así ha quedado el puerto de Fene, en A Coruña. En las últimas horas, Salvamento Marítimo tuvo que rescatar en alta mar a los tripulantes de un barco portugués que faenaba a 70 millas del puerto por un golpe de mar. 5 tripulantes salvaron la vida. El capitán murió de un infarto nada más llegar a puerto. En Galicia la pasada noche fue infernal. Circular por sus autopistas era sortear árboles caídos. Un guardia civil ha perdido la vida cuando intentaba retirar árboles de la calzada y uno de ellos le cayó encima. Toda la cornisa cantábrica ha sufrido las consecuencias del temporal. Dada la trayectoria de la borrasca, las previsiones anunciaban que el País Vasco podría ser una de las comunidades más afectadas, con vientos de hasta 160 kilómetros por hora, como los registrados en el Monte Oiz, y olas de 14 metros. En la Comunidad Valenciana, más de 15.000 personas han tenido que ser evacuadas a causa del incendio provocado por la caída de una torre de alta tensión derribada por el viento y que ha afectado a 4 municipios de la provincia de Alicante. El fuerte viento dificulta las labores de extinción e impide la actuación de los helicópteros. Esta tarde se ha sumado a las tareas de extinción la Unidad Militar de Emergencias. También en Alicante ha fallecido un hombre de 51 años tras caerle encima un muro. También Baleares se ha visto afectada por este temporal de viento.
azota el archipiélago y ha provocado la rotura del dique exterior del puerto de Andratx. El temor ahora es que las fuertes olas puedan entrar en el puerto. Complicaciones también en los aeropuertos, donde el viento provoca retrasos y cancelaciones de vuelos. En las situaciones más extremas, los vientos han alcanzado los 195 kilómetros por hora. Más de una treintena de vuelos han tenido que ser cancelados. El aeropuerto de Barcelona ha tenido que operar esta mañana con una sola pista, pero ha sido el País Vasco el que se ha llevado la peor parte, 23 vuelos anulados. Los trenes de cercanías y de alta velocidad tampoco se han librado. El fuerte viento ha interrumpido la circulación del AVE Madrid-Barcelona porque una plancha metálica de una nave industrial ha saltado por los aires y ha caído a la vía. No son habituales, pero tampoco son extraordinarios, porque si recuerdan, hace un par de años, fue en el 2006, en concreto en septiembre, se produjo Gordon, que fue también una ciclogénesis, afectó a Galicia y los vientos alcanzaron los 184 kilómetros por hora. Un poquito más atrás, el año anterior, en el 2005, otra ciclogénesis denominada Delta afectó al archipiélago canario. Los vientos alcanzaron o superaron los 130 kilómetros a la hora. Pero la primera referencia de un fenómeno como este la encontramos hace más de 400 años. España perdió su flota y su prestigio naval cuando acudía a combatir contra Inglaterra. Pero fueron los elementos y no los barcos enemigos quienes doblaron el pulso a la llamada Armada Invencible, víctima de una tormenta perfecta, de una ciclogénesis explosiva como la que ha dejado este rastro de muerte y destrucción.